dejó muy abajo ese, va. Sí. Lástima que el carro en el car wash lo tengo, ahora lo voy a traer más tarde. Ah, de veras. Sí. Oh, sí. Sí, porque ahorita está bien caliente el sol, la verdad. Nos tocó caminar un poquito. Cabal, correcto. Ay. Pero, ¿qué importa, verdad? Pues, todo es pasarla sí. bien. Cabal. Espero y le haya gustado. Sí, estaba bien rica la comida y gracias por invitarme a comer. Ya sabe, cuando venga acá, pues... Ahí le voy a dejar mi número para que me llame. También me da el suyo para yo llamarle cuando venga por estos lados de aquí de visita. Va, sí, ok. Ella no viene seguido, ¿verdad? No, ya no. Vengo allá donde me dan descanso. Bueno, correcto. Bien, entonces. Cabal. Sí, porque estar trabajando sí es bien difícil. Porque hay veces no le dan permiso a uno y todo eso. Uh-huh. Más que todo ahí es raro que le den permiso a uno. Sí, eso sí. Ajá, correcto. Pero qué bien entonces, y pues, qué bueno, la verdad me alegro mucho de haber salido y comer, y la verdad pues platicar un poco sobre todas las cosas que han pasado y todo. La verdad, pues qué bien contar con usted, pues, contarle mis cosas y saber de qué pues sí. No, ya sabes, siempre que necesite a alguien que le escuche, aquí estoy yo para servirle siempre. Sí, no, la verdad es que sí. Siempre le voy a dar ánimo en momentos malos, lo que sea. No se preocupe por eso, siempre voy a estar ahí. No, la verdad es que me siento ahora de todo lo que ha pasado, ya me siento más bien, porque la verdad es que se acuerda de todos los problemas que pasé. Y pues usted estuvo allí para ayudarme. Correcto. En todo lo que pasó. Y la verdad, y le agradezco mucho por lo que hizo, fíjese, porque si no hubiera sido por usted, las cosas hubieran seguido todavía hasta este punto. Ah, sí, yo lo sé. Y la verdad es que, pues, usted me abrió los ojos y todo, y la verdad, pues, le agradezco mucho todo lo que... Correcto. No, pero, o sea, no me lo agradezca tanto, nomás yo lo hice porque, o sea, usted es buena persona, vale la pena, y, o sea, no iba a permitir que... Pues sí, como le decía usted que... No, pues, la verdad es que, pues... Después de todo eso que pasó, y la verdad fue, usted se fue, yo no tuve apoyo. La verdad es que pues me siento muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. No me agradezca nada, ya sabe, y pues, me encantó la verdad pasar un rato con usted y ir a almorzar y todo eso, usted lo sabe. Sí, la verdad es que pues ya tenía tiempo de no salir, la verdad ahora iba para allá, para el mercado, pues sí. Ay, no, pues la verdad es que sí, todas las cosas han cambiado bastante, y la verdad pues... Sí, usted, pero a ver, ¿va? ¿Qué nos depara el destino, Dios? A ver si, pues sí, conseguimos una oportunidad de conocernos más, pues. Sí, claro. Ajá. No, la verdad, pues, si viene seguido aquí, me puede avisar, tal vez. Pues, usted conoce donde vivo, ¿no? Y me puede avisar y decirme. Eso sí. Podemos salir un rato a platicar. Sí, como le digo, ¿va? Que en cualquier cosa o algo que necesite, pues yo ahí voy a estar. No, pues. Pues la verdad, tal vez le pueden servir de algo mis consejos, mis palabras y todo, la verdad pues. Sí, la verdad es que afuera yo también, pues como le digo, me fui, me alejé de todo esto, porque la verdad me estaba afectando bastante, solo era problemas y nada, pues. Sí, la verdad, sí. Ajá, correcto. Ay, no, pero la verdad es que mire, pues las cosas ya que cambiaron bastante, la verdad, yo no sé si he cambiado, ¿verdad? No sé. No, yo ahora soy diferente, pienso diferente. No ha pasado mucho tiempo que se diga, y la verdad, pues, las personas nunca terminan de cambiar, la verdad, así yo solo, ¿verdad? Cabal. Y, pues la verdad, quisiera que más a tiempo, lo visitar a mí. Yo paso que ahí con mi mami. Ah, bueno, ajá. Conocerla a ella, ¿verdad? No sería mala idea, sí, cabal. Sí, la verdad, sí, ahí sí. Paso con ella y la verdad es, pues, es la única que vive conmigo ahora. En serio. Ajá. ¿Y más hermanas no tiene o más familia? Sí, pero ellos viven lejos. Oh. Ajá, estoy nomás con mi mami, solo con ella. Me llega a saber eso y pues al rato las visito ahí cuando venga de descanso. Sí, la verdad es que pues nos gustaría mucho que compartiéramos más tiempo. La sí, verdad. Sí, sí, fuera bonito, fuera sí. Bonito. Sí. Correcto, fuera bonito eso. Sí, compartir momentos ahí. Pues sí, una rica comida de nuevo, ¿verdad? No cae mal. Claro que sí, ahí. Pues la verdad, mami nos puede hacer algo para comer y ya ahí platicamos los tres.
sea, nos llevamos mejor, nos conocemos bien. Correcto, sí, así nos conocemos. O sea, su mamá me conoce a mí también y en eso vamos conociéndonos nosotros. O sea, al final todos nos conocemos a la misma vez. Sí, sí. Sí, sí, me parece perfecta la idea de eso. Sí, en realidad, sí. Ah, pues qué bien. Entonces, no la pasé muy bien, la verdad es que... Pues, no pensé encontrarlo, la verdad me pareció de sorpresa porque tenía tiempo de no verlo. Hasta ahora que iba para el mercado, porque como a mí siempre me manda a comprar, y yo voy a ir a distraerme un rato. Ya que vaya que sí, mira, fue sorpresa porque yo nunca imaginé, o sea, de la primera, toparla ahí, que, verla pues, toparla ahí, que iba de paso, qué suerte, ¿no? Sí, sí fue una gran suerte. No me imaginaba que estuviera trabajando usted en tan buen lugar. No, bella, es que lo que pasa es que con un contacto de un amigo fue, eso fue de un amigo que me ayudó y así como le digo. No, bella, el rato pues, sí vamos nosotros, ella se consigue de trabajito y trabajamos los dos allá en la ciudad. Sí, fíjese, porque ando buscando trabajo, pero la verdad es que no he encontrado hasta el momento de ahora, fíjese. Ay, como mami también por los problemas que han pasado no me ha dejado trabajar. Correcto. Pero ya, o sea, me quiero distraer un rato, sí, y ya olvidar las cosas malas. Sí, ¿no? Es que mire, es bueno que se distraiga, se aleje, busque su trabajito, la cuide a ella. Ella no debe trabajar, no, uno tiene que trabajar para ellos. Y... Correcto. Ay, está bueno, entonces. Sí, la verdad, sí, bueno, yo me siento muy, muy contenta de que de volverlo a ver otra vez, pues, y de encontrármelo. La verdad, no me imaginaba que pues, regresar aquí, a este lugar que... Usted sabe todo lo que ha pasado. Cabal, no, pero ya ve cómo es Dios y el destino, ¿no? Siempre junta a personas que quizás puedan estar juntos más después, o sea. Sí. Correcto. Sí, sí. Y es bonito saber que, o sea, ya usted ya se alejó, Julio ya no llegó y todo eso. Sí, la verdad es que, pues la verdad es que, mire, ha sido bien difícil, pero poco a poco me he estado acostumbrando a todo lo que ha pasado. La verdad no ha sido tan fácil superar todo lo que ha pasado y La verdad yo sé que no, o sea, no es fácil, al igual usted, para usted ahorita me siento que enamorarse está difícil porque, o sea, no va a confiar, pues ya ha confiado y la lastimaron, o sea, sé que va a ser difícil. Sí, la verdad. Sí. Pero con el tiempo creo que todo pasa, ¿no? Todo sí, cambia. Claro que sí, ¿no? Y ya con el tiempo, ya está el tiempo de ahora, mire, yo ya me siento bien, la verdad es que hace falta una persona, pero la verdad es que a veces es bien difícil, o sea, llevarse bien con alguien. Cabal. Y pues con el tiempo se deciden las cosas. Uh-huh. Ajá, así que... Sí, como le digo, uno tampoco debe cerrarse al amor o algo así, darse una oportunidad aunque ya lo hayan lastimado a uno. Así es, bueno, pues yo lo voy dejando porque yo tengo que continuar para llegar allá y voy a traer el carro más rato del car wash y todo eso. Ah, okay, así que, bueno, mucho gusto, pues, oiga, allí seguimos en contacto, va, cuídese. Que le vaya bien. Bueno, ya voy a ir para la casa porque ya es tarde. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere o qué? Se alienda con las obras. Ay, ya viene, mire. ¿Qué se siente ser el quinto plato de segunda? Más de segunda mesa. Pues la verdad, yo no pido su opinión. Yo tampoco. Entonces, ¿qué hace aquí? Yo no sé. Oh, ahora sí, resulta que le anda coqueteando a Chichi. Ay, y por Chichi viene a pelear ahora. No, por la Chicha. ¿Qué quiere que le diga o qué? No sé qué hace aquí, vigilando o qué. ¿Anda por el pisto que tiene ahorita o por el amor de él? Pues fíjese que yo no soy igual que usted, que no, si no fuera así no anduviera con Chichigui y Chichagua ahorita, fíjese. Mire, le voy a decir algo. Con Wilfredo García. Mire, le voy a decir algo, yo con Chichi no ando, para su mayor información. Mire, Chay estaba escuchando detrás de espalda todo lo que estaban hablando. Le dijo que la otra vez en un hotel se iban a ver allá en el de la Ceiba. Ay, mamita, yo creo que no ha lavado los oídos usted. Dios, mamayita, yo la estaba guachando. Yo la escuché con mis propios ojos allá. Que vea.
Ay, Dios. Tenemos y que ahora vigilando a la gente. Anda, ¿o sí? ¿Qué detective se ha hecho? Sí, como yo no le hice caso a Chichi, bueno, ahí se lo dejo. Aprovechelo. A ver qué tan bueno lo haya, ya que pasó por mucho. Mire, en primer aparte lugar, yo ella, no ando con Chichi. En segundo lugar, si usted piensa que ando por el dinero con él, a mí el dinero no me interesa, que es lo de menos, ¿verdad? Ah, no. No me interesa el dinero, porque si a mí me hubiera interesado el dinero, hace mucho tiempo me hubiera conseguido un hombre que de verdad... Si anda por amor, entonces ya no anda con Julio. Mire, ¿ah? El tema de Julio y yo son muy apartes, porque lo que yo tenía con qué él... Qué descaro andando con Julio, con Chichi a la vez, Y además, ¿usted no sabe por qué yo terminé con él? No sabe, así que mejor no hable. Ah, pues sí. No sí, yo sé todo, yo soy la primera que en la colonia y que se da cuenta. No, pues ¿y usted? Mire, o dígame, ¿alguien más sabe que usted anda con Chichi ahorita? Ah, pues ya le dije que no ando con Chichi, que no entiende la parte que no ando. ¿Y entonces qué es lo que estuvieron hablando aquí? Pues ahí están escuchando todo, yo vi. Que le dijo que si le seguía soltando iba a ver aquello. Ay, mamita, usted inventa cosas hasta de más. No, no invento cosas, yo escuché toditito. No, pero yo creo que está sorda entonces. Todita escuché lo que le decía Chichi usted. No, todo lo que le decía Chichi sorda. Estaba escuchando cuando usted le estaba coqueteando a él. Ay, qué equivoca, qué equivoca. Ay, perdón, estoy hablando de cosas que... ¿Cómo es eso que con Chichi? ¿Y vos qué venís a hacer o qué? Nada, por aquí paso yo. Entonces andate de paso porque yo no sé qué venís a hacer. Dije cosas que no. ¿Cómo es eso de que están hablando de Chicho? ¿Qué tiene que ver ella con Chicho? Mira, yo creo que iba de paso, bopa. Andate por donde venís, ahí está el camino, está aquí muy largo. Aquí me puedo quedar, el camino es libre de quedarme donde yo quiera. ¿Qué están hablando de Chicho? Dígale usted, ahí se estaba peleando conmigo, usted respóndale al muchacho. Ay, yo era, usted sabe cómo, yo era pues la usted que sabe cómo defenderse, así como me dejó por la culpa Chichi y hoy hasta con él andas. Ay, mira papito, mejor no digas nada, no digas nada, que vos no te conviene hablar nada, ¿oíste? ¿Y qué Ángela viene de comer ahorita? Digo, de comer con Chichi ahorita, ¿con? Yo soy. O sea, ¿venías con él? No. Tan rápido me olvidaste. Mira, yo ya andás con el que lo hizo pedazo. Mira, a mí no me digas nada. Me pregunto si anda por el pisto o por amor, porque por amor no creo, ya que ahora Chichi se ha hecho. ¿Y qué tiene pisto ese, pues? Y un empresario se ha hecho la babosada, pues. Y no viene de tomarse un café de ahí del dicho. No, mami. Si era por pisto, yo te daba lo que necesitabas, y a mí me sobra el dinero. Ay. Ahí le estaba coqueteando, ni a vos te coqueteaba, si vieron cómo se le encimaba la Fanny. Mire, usted no hable mejor. Mejor váyase por donde vino, mire. Yo no sé qué hace aquí, creo que son problemas míos. ¿Cosas? Son asuntos míos, no de nadie más. Ay, Dios. Voy a soltar más la sopa y no le va a cuadrar. ¿Y qué? Contame vos mejor qué es lo que estaban haciendo. Ahí estaba, como que era mica yo detrás de aquel palo, ¿viste? Escuchando todo lo que le decía. Que quería hacer piñata para que le diera él con el palo. Ay, y que así como lo hacía el conejo, quería ver cómo lo hacía la zanahoria. Y que si le soltaba esto, iba a tener esto. Qué barbaridad, nunca te imaginé yo así. Mira, mejor vos no tenés por qué decir nada. Porque el que tuvo la culpa de todo esto fuiste vos, no fui yo. Y solo por eso vos te vas a ir a meter con él. Vos tuviste la culpa de todo, así que no vengas a decir a mí. Solo por eso vos te vas a ir a meter con él. Mira, vos no sabes, en cambio, cuando es hasta ahí, vos no saben, o sea, mis asuntos personales son míos. Vos no tenés nada que ver en mi vida. Voy a intentar revolcando con Chichi. Desde que me hiciste lo que me hiciste, te hiciste muy aparte, papito. Y está más bueno que Julio, pues. Seguís ahí. Yo ya le dije que yo no ando con Chichi, cuando no va a entender. Y lo que escuché ahí, pues. ¿Y qué van a hacer ustedes solos acá? Sí. Si no andas con él. No, ya te dije de que venía. Bueno, esta mujer te dijo que venía de tomarme un café. Ah, yo ya hasta café te invito. Y vos ni agua le dabas, ni agua le dabas. Cuando yo le invitaba a salir, ella nada que quería. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, papito? Mejor no diga nada, mejor quédese calladito. No es cierto. No, quédese calladito. Mejor váyase por donde vino, mire, yo no sé, hasta inventando de más anda usted. Tené cuidado, ya la perdiste ya. Qué barbaridad, Fanny. Qué barbaridad de qué, pues. Jamás pensé que vos me hicieras eso. ¿Y qué, pues? ¿Ah?
Que todavía me manda fotos. ¿Qué es lo que hablaba la Nayeli con vos? ¿Y a vos qué te importa? ¿Qué me importa? ¿Qué te importa lo que ella diga? ¿O deje de decir? Pues quiero saber lo que. Pues si lo quieres saber, hablando. Papito, va a preguntarle a esa mujer chambrosa. Mire, si quieres saber. ¿Y por qué tanto? No me lo contás vos? Pues. Porque yo no tengo por qué decirle nada de mis asuntos personales a usted. Así que si quieres saber algo, pregúntele a quien sea. A mí no me venga a preguntar nada. Imagínate que estabas hablando con él ahí. Te ve la Nayeli. Ya dijo, y ahora estaba te encuentro... hablando, dijo. Ya dijo, estaba hablando. Pero no oíste lo que dijo la Nayeli. ¿Qué estabas haciendo? Ay, mire, como que si no conoces a esa mujer, papito. ¿Ah? Qué barbaridad. No la conoce usted, qué ¿o barbaridad. ¿Qué? Con vos jamás pensé que fueras así. ¿Qué? ¿Así? ¿Así como vos sos? Yo no soy así, mija. No, la verdad es que, mira, con vos me equivoqué muchas veces. La verdad es que yo no tengo por qué decirte nada. Si quieres preguntarle a alguien de lo que quieras saber, pregúntale. Sí, hombre, a la mujer, está bueno, andate. Ay, mejor. Jamás pensé que fueras así. Qué barbaridad.